¡Hey, cracks! Espero se encuentren súper bien. Días tristes hemos tenido estas semanas porque Messi no renovó con el equipo culé. El PSG aprovechó esta situación y lo fichó para que estuviera con Neymar y Mbappé. Es por eso que en esta ocasión me puse a investigar cuál ha sido el último regate inédito de Messi con el equipo del Barcelona y me encontré con esta joya. Así que toca el turno de aprenderlo para que podamos quebrarle la cadera a nuestros oponentes, pero antes, empecemos con el video. Y bueno, cracks, antes de empezar con el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras, que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también recordar que el rival, el oponente, debe de estar a nuestras espaldas cuando empecemos este regate. Primer paso, amigos, vamos a adelantar el balón de forma diagonal hacia nuestro lado dominante, dándole un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante, como lo están viendo en pantalla. Una vez haciendo lo anterior, como segundo paso, vamos a frenar el balón con la misma suela de nuestra pierna dominante, pero al momento de hacer este frenado de balón, vamos a girar nuestro cuerpo ahora en dirección de que nuestro oponente se encuentre ahora enfrente de nosotros. Seguramente con este paso anterior, el rival estará súper listo, súper enojado, y ahora sí, meterá la pierna para quitarnos el balón. Pero lo que nos espera es que con este paso número 3 vamos a picar el balón con la punta de nuestra pierna derecha, dirigiéndolo hacia nuestro lado dominante, para así salir con toda libertad sin necesidad de tener a un rival por detrás de nosotros. Si se dan cuenta, este regate es una especie de realizar la letra U del abecedario, o sea, solo vamos a marear al rival con tantas vueltas. Ahora toca el turno de combinar estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un regate increíble al estilo de Messi cuando jugaba con el Barcelona. El tip que te doy para este regate es que lo hagas de una manera fluida, muy rápido, para que así el rival no sepa lo que estamos haciendo, no sepa para dónde vamos a salir con el balón y lo podamos humillar de una manera inigualable. Y bueno, cracks, espero les haya gustado este tutorial. Recuerden ponerlo en práctica para que así lo puedan sacar en sus partidos. Hablando del nuevo equipo de Messi, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido una buena elección al haberse ido al equipo parisino? Los leemos en comentarios. Hasta aquí vamos a dejar el video, cracks. Los dejo con estas epiquísimas repeticiones. Hasta pronto.